Amigos, continuamos en Radio NQN Digital. Bien, momento de música en nuestra radio, porque vamos a conocer a una cantante que además ganó un certamen muy importante aquí en Neuquén, en Mi Verano Canta, y además quedó seleccionada para poder hacer su presentación en el Teatro Broadway en Talento Federal. Mira que sí son buenas noticias. Vamos a conocer a Joana Arriagada. ¿Cómo estás, Joana? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, un gusto conocerte. Gracias, igualmente. Bueno, contanos, Joana, ¿hace cuánto tiempo empezó tu amor por la canción? Yo comencé desde muy chiquita, a los 10 años, mi mamá y mi papá me anotaron acá en la provincia de Neuquén, en los coros de la provincia. Y ahí comencé con el canto. Y de los 10 años, imagínate, toda mitad de mi vida. qué bueno eso. Bueno, y este año con grandes noticias, primero Mi Verano Canta, ¿no? Que estuviste ahí, bueno, quedaste seleccionada, pudiste grabar tu video. Un videoclip profesional y un tema, el tema de elección que cada cantante quería. Ahí me anoté por Facebook, Mi Verano Canta, y bueno, eran distintas selecciones, con distintas edades, yo que estaba en la parte de juveniles, y era todo por votación, por me gusta en los videos, así que yo fui la más votada en el video ese de juveniles. Ahí empezamos, Luis Sebastián fue el que nos produjo el videoclip, y el tema, y bueno, ahí en ese videoclip canté un cover de El Pi, una banda que es muy conocida, en español, sí. Bien. Perdí. ¿Cómo fue? Primero, ¿cómo fue que para vos quedar seleccionada, digamos, y después todo el proceso del video? No, fue una locura, ¿no? Encima peleamos hasta lo último, porque también una chica iba justo a la par mía. Así que no, ya no tenía opciones a quién más escribirle para que ponga me gusta en el video. O sea, hasta la última instancia estuviste empatada. Estuve empatada, estaba justo empatada con otra chica más también que íbamos a la par. No, fue re lindo, es una experiencia única, yo creo también para el artista, que por ahí también el hecho de que puedas grabar un videoclip profesional no te pasa todos los días. Así que para el artista, para el cantante, es algo único. Estuvo muy bueno, cosas nuevas que aprendés, porque también tenés que aprender a actuar, o tener muchas cámaras encima tuyo, que por ahí no estás ni acostumbrada, porque yo más que ir a los cantobares, acá en Neuquén, o algún que otro evento que he ido a cantar, o cumpleaños, todas esas cosas, pero más que eso, no. Imagínate un día para el otro, tenés cámara, tenés filmación, tenés de todo, maquillaje, pero está muy bueno, y bueno, también el video quedó espectacular. Qué bueno, y sobre todo el hecho de poder esto que vos decís profesionalizarse, vos tenías esta experiencia que decías más que nada en presentaciones, pero no habías grabado nada hasta ese momento. Claro, no, más que uno que otro video así, casero de casa, y no, nada que ver, una producción hermosa, todo, tema, el donde grabás, porque nunca vas a comparar cómo te escuchás cantando en tu casa, en un estudio que está todo equipado solamente para que te escuches vos y el tema, no, fue una locura y fue re lindo, una experiencia re linda, y ya esto queda también, que esa también la idea era de Mi Verano Canta, que te quede un demo profesional para que uno también lo pueda después, más adelante, presentar en lo que sea, que me pasó también con el tema este de Talentos Federales, que fue que presenté un demo de ese tema. Claro, te dio el pie para poder presentarlo. Ajá. Qué bueno, Contanos un poquito de vos, ¿sos de acá, de Neuquén, o naciste en otro lugar? Neuquén Capital, nacida y criada acá, del barrio acá era Neuquén Sur. Bien, y desde muy chica cantando,
¿Cuáles son los géneros que más te gustan, digamos, interpretar? Vos sabés que yo no tengo, no, como siempre digo, nunca tuve problema de cantar todo tipo de temas, melódico, te canto un tango, te canto folclore, no tengo algo fijo por ahí. Ahora más que nada, por ahora, que también estoy un poquito más metida todavía en la música, por ahí estoy más metido en lo rockero o algo de eso, pero no, es de todo, todo lo que pueda cantar, bienvenido sea. Bien, y decías, bueno, este pie que se dio para poder hacer la presentación allí en el Talento Federal, bueno, contanos esa parte, cómo se desarrolló, cómo pudiste tomar contacto con Talento y bueno, ¿ya hiciste tu presentación o la vas a hacer ahora? No, todavía no hago presentación. Ahora empecé. Resulta que me enteré justo por un chico que también subía muchos talentos federales en WhatsApp, en YouTube, en todos lados. Yo qué era, ¿viste? Así que no estoy canchera con el Instagram, lo enganché ahora y empecé a unir a los vivos que hace Guillermo Marín en Buenos Aires. Él te llama. Y si le gusta tu tema, te dice que estás para el Broadway o que te gusta cómo canta, y si no, bueno, tenés que seguir insistiendo. Yo hacía 2 meses que me conectaba todos los martes, 4 o 5 horas, porque hay muchísima cantidad de gente que quiere cantar. Así que en una oportunidad me llamó un martes y yo estaba súper nerviosa, estaba de todo lo último, puse cámara, todo, y me dice, no, me dice, te llamo el martes que viene. Así que fue así, me llamó el martes que siguió y canté un tema mucho más tranquilo, ya sabiendo de que me iba a llamar, porque estás como que sentada todos los martes esperando que te llame por teléfono. Así que justo el martes que siguió me llamó en el vivo, canté y te hizo no si estás seleccionado, así que quedé seleccionado para ir a cantar al Broadway de talentos federales que están haciendo un concurso que está allá en Buenos Aires. Bien, ¿y cuándo te toca ir a presentarte? Todavía no tengo fecha exacta porque es tanta la cantidad de gente que tratan de ir por sectores, ¿viste? Haciendo los grupos. Pero yo creo que más o menos va a ser en las fines de agosto. Bien, o sea que ya los preparativos para poder ir a hacer esa presentación en plena calle Corrientes. Sí. Preparando temas, practicándolo y bueno, todo para que salga perfecto para poder ir. Qué bueno, ¿eh? Y contanos un poco cómo vienen los planes en cuanto a poder grabar un disco, digamos, ¿vos querés eso, grabar un disco? ¿Cuáles son tus planes realmente? Y yo creo que para todo artista, para todo cantante, es la primera idea que uno tiene de poder grabar un disco. Yo no escribo letras, me tendría que sentar y decir, bueno, me pongo a escribir y trato de hacer. Me encantaría hacer un disco. Por ahora es bueno cantar y seguir perfeccionándome, porque en realidad el cantante nunca se perfecciona, siempre, viste que hay tendencias nuevas, música nueva, que uno tiene que ir aprendiendo. Pero sí, la idea futuro sería poder salir sacar un disco mío. Bien, sos muy jovencita, ¿vos qué edad tenés? Y yo tengo 26 años. Sí, Bien, soy muy jovencísima. jovencita. Toda una vida y una carrera por delante. Sí, Dios quiera que sí. Buenísimo, bueno, y ojalá que también, bueno, dentro de lo que es la pandemia y esta nueva normalidad, en el verano también podamos tener una presentación tuya acá en la ciudad. Sí, bueno, la idea de esto de Mi Verano Canta era poder, así a futuro, pues este año con el tema de la pandemia no se pudo, pero hacer eventos con los chicos ganadores y bueno, los chicos, los no ganadores también juntarnos y poder hacer eventos en la municipalidad. Ah, buenísimo. Bien. O sea que Ajá, en cualquier con momento se viene tu presentación más así que en adelante. cualquier momento me van a ver seguro cantando. Muy bien, qué bueno eso, ¿eh? Bueno, te felicitamos por todos los logros que estás obteniendo y que seguramente van a haber muchos más. Seguramente no es la última vez que nos vamos a contactar. Y cuando estés con alguna novedad musical, obviamente informanos. Sí, bienvenido sea todo. También gracias por el lugar y el espacio que me estás brindando para poder contar un poquito de mí.
Y bueno, y también dar el espacio al artista neuquino, que yo siempre digo, cuesta muchísimo llegar, y bueno, a mí se me está abriendo esta puerta y esta gran posibilidad de poder ir a cantar a Buenos Aires. Así Excelente, que muchas Joa. gracias a vos también. Contanos, me decías que con las redes sociales más o menos, pero ¿cómo te podemos ubicar en Instagram, en Facebook? Si, no sé si En tenés Facebook. Instagram salgo como Joa40, ya me quedo así, tengo que volver a hacer algo nuevo para con el tema del para que me puedan ver el tema del canto. Joa con Joha40. En Facebook lo mismo, Joa Arriagada. Y después me pueden buscar en YouTube, que está subido el tema que grabé, el profesional. Lo mismo, Joa, Joha Arriagada. Lost on You, que lo tengo en inglés al tema, Te perdí en ti, se llama, que es un cover de LP. Bien, y lo vamos a escuchar ahora, ¿te parece? A continuación. Dale, buenísimo. Lo vamos a escuchar y Dale. vamos a ver, obviamente, este videoclip. Muchísimas gracias, Joa. Te mandamos un beso Gracias grande a y bueno, vos. seguiremos conectadas. Listo, buenísimo. Gracias por tu buena onda y por el espacio que me brindaste. Bien, un beso enorme, nos vemos. Siempre corre, avanza y me pregunto si podremos recordar como las brasas cuando arden, añoraremos el recuerdo que se fue y no volvió. ¿Cómo puede ser causante de mi aflicción? Quiero que me abraces, no me odies, quiero que me digas que tú nunca te irás de mi amor.